Hey, ¿qué es lo que people? Mira, hoy, el día de hoy, tocó salir a comprar todos los regalos navideños aquí en el mall chino. Acá abajo le está apareciendo la dirección. Y nada, salimos del trabajo súper rápido que ya están cerrando todo de paso. Entonces, vamos a comprar los regalitos y eso, ese es el día navideño. En la mañana a trabajar y en la tarde salir a comprar los regalitos. Mira, aquí están todos estos anillos y hay cosas súper lindas, o sea, es muy buen sitio para comprar regalitos y cositas. Todo brilla, pero está súper, súper bien. Andamos desesperados haciendo las compras navideñas. Para ese día. ¿Con la camisa blanca? Ajá. Tan linda. Mi amiga tiene gustos costosos. ¿No? Súper costoso. Ay, horrible. No, y los dos, mira esta mascarilla, mira esta Pero venimos burla del trabajo mascarilla. a comprar. Aquí están todos los regalitos. ¿Qué le dije a estas fechas, no? Que todo es un estrés, uno desesperado. Esto me encantaron, esto también me salió. Y a ella le gustó y ella se lo llevó. No voy a comprar nada para mí, dijo. A veces. Atrapada. Atrapada, lo lamento. Solo pude resistir. Y lo hacen sonido para limpiarlo. Está cool. Mira que encontramos el espíritu navideño. Mi pasión es la decoración. No, pero si yo tuviera una casa y me tocara decorar un arbolito, lo decorara así también. Sin tanta cosa, sin tanto. Sin estresarse tanto. Sencillo y representa la Navidad. ¿Cuántos más son así? Sé que más de una persona es así. ¡Oh, mira qué lindo este mural! Tu amiga no es así. Aquí no hay relojes ni perfume, parece. Sí, porque estoy en Hay tecnología. ¡Oh, mira este! Está barata. Pero está todo chino, ¿no? Sí. Algo así de reloj que quería Ariquita. Ah, no, pero esos son smartwatches. Mira esta joya. Como es un mall chino donde estamos comprando, venden todo estos chitos super chinos. Voy a ver si hago un video de estas lights. Está bien, está bien. Mira esto. Voy a hacer un videito de esto. Comenten y díganme si les gustaría un videito de esto. Están estas latas igual. Me gusta, me gusta. Ahora sí, los niños se vinieron a un mall chino. Un mall chino real. Aquí los malls chinos son gigantes, miren eso. Esto está únicamente para un video de comprando cosas en el mall chino. Puede ser este, ¿no? Si nos vamos metiendo así como por pasillos. Sí, bueno, este no voy a comprar. Se le regaló, Germán, estamos comprando tu regalo. Se te puede regalar una cosa para la casita. Unos cubiertos, un juego de vaso. Me gustó. Sería unos lentes. Lentes. Bueno, chicos, ya Valentina se tuvo que ir porque ya es tarde, estoy cansado. Mira la cara de destruido que tengo. Todo el día trabajando para pasar a caminar a comprar los regalos. Aquí ya llevo todos los regalos en el bolso. Que de paso me fui sin la bicicleta. O sea, no, mal, mal. Estoy cansado, me duelen todos los pies. Y miren mis medias. No son nada navideñas, pero algo, algo, algo se representa. Y tengo que comprar mascarilla también, mira esto. Entonces eso fue lo que se hizo hoy. El lunes fuimos al show del árbol. Ayer fuimos a esa obra de teatro que estaba súper buena, La Reina de las Nieves. Y hoy a comprar los regalos navideños. Ya mañana, no sé, me faltó el papel de regalo. Y a envolver regalos para Navidad. Entonces eso. Lo dejo desde acá, desde la Plaza Baquedano.
Y nada, chicos, si les gustó esta clase de video, recuerden darle like, comentar y compartir. Y déjenme en los comentarios para ver qué están haciendo ustedes también en las Navidades. ¿Sí? Me interesa. Y nada, chicos, que les vaya bien. Y recuerden, más que nunca en Navidad, hacer el bien para que les vaya bien. Chao, chao.